Bienvenidos todos ustedes al Discipulado. Aquí estamos de nuevo para enseñarle la palabra de Dios y enseñarle acerca de las joyas luz del mundo para la gloria y honra del Señor. Son todos bienvenidos. Saludos para todos los que están conectados a través de Luz TV Internacional, a través de Luz TV 7 por YouTube, a través de Luz 102.1 FM y a todos los que están conectados a través de las radios y las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Contento de saber de que ustedes están ahí fielmente, leales al Señor y leales a este discipulado para todos ustedes. Tengo a mi lado por acá a mi esposa Marlene, que le va a saludar a todos ustedes. Adelante, Marlene. Dios me los bendiga a estos fieles lectores, fieles que están discipulándose para graduarse como buenos discípulos, aprendiéndose las joyas del Señor, las joyas de la doctrina santa. Sí, Señor, muchas gracias, Marlene. Que Dios le bendiga. Bueno, hoy tenemos a un invitado especial y es nuestro hermano Mike Cova. Hermano Mike Cova está en la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui, Venezuela. Está con nosotros y él va a dar un saludo a todos los que están conectados en este momento para escuchar este discipulado. Adelante, hermano Mike, con tu saludo. Muy buenas tardes a todos ustedes, amados hermanos. Bendiciones al pastor Emilio Pérez por esta iniciativa fantástica de enseñar la palabra del Señor a los recién convertidos y a todos los que nos miran y nos escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, a través de Luz TV Internacional y de todas las redes sociales. Estamos listos para servir al Señor en esta hermosa labor que Dios le ha encomendado, pastor. Saludo al pastor Puertas, a usted, pastor, nuestro querido director, y a su esposa Marlene, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, hermano Michael. Gracias. Saludos para todos allá en Anzoátegui y Barcelona. Que el Señor les bendiga y a todos los que están conectados en el nombre del Señor. Ahora venimos con la lectura de la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, verso 23. Los que están anotando, hoy tenemos la lección número 5, los que van anotando en su cuaderno, los que están anotando en su celular, los que van anotando en su computadora, los que están anotando en un papelito, la lección número 5. Y la lectura de hoy de la palabra es Juan capítulo 14, verso 23. Adelante, Marlene, con la lectura de la palabra. Leo la palabra Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Muchas gracias, Marlene, por la palabra de Dios. No se olvide de comentar en Luz TV 7 por YouTube. Haga su comentario, escríbanos de en dónde nos está viendo y escuchando a través de Luz TV 7. No se le olvide de comentar en el nombre del Señor. Pero tenemos una pregunta. Como siempre nos hacen preguntas, entonces vamos a ver cuál es la pregunta que tenemos para hoy. Adelante. Dios les bendiga. Yo quisiera saber cuáles son los requisitos para que una central pase a misión. Muchísimas gracias a esta joven que está interesada en saber cuáles son los requisitos para que una central de la misión local, de la misión, pues de la ciudad, de un pueblo, ¿cuáles son los requisitos para poder pasar a central? Así como esta joven está interesada, seguramente que muchos están interesados en saber esto. En el nombre del Señor se la vamos a responder, pero después de este corte, no se aparte de donde está viendo a través de Luz TV 7, a través de YouTube, a través de Luz 102.1 nos está escuchando y a través de las redes sociales. Después de este corte le daremos la respuesta.
se inicia con lo pequeño. Tenga la Biblia en su mano, tenga todo en sus manos, hasta un cuadernito puede buscar. Y el director nacional, Pastor Emilio Pérez, y su esposa Marlene de Pérez, dirigen las clases online. Comenzamos con esta bendición y hay que comenzar bien. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Luz TV Internacional. Grandes historias. Más bendición. Cada día te permite crecer. No te pierdas la Escuela Dominical por las Casas con el Pastor Juan Flores. Cada domingo a las 11 de la mañana por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. Las de Luz TV son de gozo. Qué bonito es compartir la palabra de Dios en Los Matutinos con el hermano Puertas y los pastores de la obra Luz del Mundo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Luz TV. Buenas historias, más bendiciones. Bueno, vamos a ver qué nos dice el pastor Mike de la palabra de Dios de Juan capítulo 14, versículo 23. Así que vamos a ver qué nos dice el pastor Mike. Hermano Mike, danos una reflexión de esta palabra en el nombre del Señor. Adelante, hermano Mike. Muchas gracias, pastor Emilio. Y es que la palabra de hoy es fantástica. Estamos hablando acerca de la obediencia. Jesús dijo, allí como leyó la pastora, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, comeré con él, y él conmigo. Me manifestaré a él. Qué importante es la obediencia. La Biblia dice que Jesús mismo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús es Dios y siempre dio órdenes. Pero él le dice a Juan el Bautista, su primo, es necesario que cumplamos toda justicia. En la obra Luz del Mundo hemos aprendido a ser obedientes. Eso nos ha caracterizado. Es una de las prácticas que hemos realizado, lo cual nos ha bendecido muchísimo. Entonces Jesús propone, Jesús lanza como el desafío, el que me ama, mi palabra guardará. Nosotros amamos al Señor y como le amamos, debemos manifestar nuestro amor obedeciendo las instrucciones de la Sagrada Palabra, que precisamente como lo dice las joyas Luz del Mundo, es nuestra regla principal de fe y conducta. Debemos obedecer a nuestras autoridades, porque hay gente que dice, pastor, hermano, que nos está mirando de cualquier parte de la faz de la tierra, hay gente que dice, yo le sirvo a Dios, no al hombre. Pero si no le sirves al hombre, no puedes servirle a Dios. Si no obedeces al hombre de Dios, a los hombres, ¿cómo mostramos el amor a Dios? ¿Cómo mostramos la obediencia a Dios? Obedeciendo al hombre que Dios estableció sobre nosotros. En este caso, nuestro director internacional,
nuestro director nacional, nuestro jefe de bloque, al subdirector internacional y las informaciones que emanan de nuestras autoridades. Vaya, cuánto nos ha bendecido la obediencia. Tu obediencia te bendice. Fue un mensaje que escuchamos de parte de la dirección internacional. ¿Y cuánto nos ha bendecido la obediencia? Invitamos a todos ustedes a que, hermanos queridos, tengan cuidado con la desobediencia y entienda que Dios se le va a manifestar. Dios va a bendecirlo cuando usted es obediente. El ciego de Juan capítulo 9 dijo, Pastor Emilio, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Qué importante entonces es oír atentamente la palabra y obedecerla. Obedecer las instrucciones, las IUH, obedecer las informaciones y las ordenanzas que emanan de nuestras autoridades. En lo personal, Pastor Emilio, hermano que están mirándonos, he sido tan bendecido al ser obediente. A veces la naturaleza se revela, nuestra naturaleza humana se revela. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero lo mejor es rendirnos a Dios, cautivar nuestro pensamiento a la obediencia a Dios. Jesús le dijo a Pedro, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Hay cosas que al momento no se entienden, hay cosas que pareciera no ser de acuerdo a nuestra voluntad, pero para eso Jesús nos enseñó cuando dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Señor, yo quisiera esto y aquello, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. María, la madre de Jesús, dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como has dicho. Quiera Dios que nosotros tengamos esa voluntad de obedecer, aunque a veces no se entienda. En este caso estamos aprendiendo acerca de las joyas de la luz del mundo. Es importante obedecer las instrucciones que allí les fueron entregadas a nuestro fundador, el padre espiritual de la obra de luz del mundo, el pastor Jaime Banks Puertas, en el nombre del Señor. Es por eso que la invitación de hoy es para ser obedientes. Hay una canción bella que le canté mucho a mi hija y ella la escuchó y la ha bendecido. Obedece. Una canción que repite una y otra vez. Obedece. Yo he sido muy bendecido obedeciendo. Usted será bendecido obedeciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Adelante, Pastor Emilio. Muchísimas gracias, hermano, por esa reflexión de la palabra de Dios. Y ahora vamos con el capítulo 2 de los Estatutos de la Obra Luz del Mundo en su artículo 15. Y tenemos la respuesta para esta joven y para todos los que quieren la respuesta de que para cuándo o cuáles son los requisitos para pasar una central a misión. Adelante, Marlene, con la lectura ahí de las joyas Luz del Mundo. Gloria al Señor. Artículo 15, requisitos para elevar una central a misión. Poseer templo propio o alquilado local, pero trabajando para tener terreno propio. Poseer pastor adjunto, obreros y jefes de obreros. Debe estar celebrando escuelas dominicales. Debe tener no menos de 5 congregaciones fundadas por ellos aparte de la central. No retardar el ascenso de las centrales a misiones cuando estén cumpliendo con estos requisitos. Nota, si la central no cuenta con los requisitos, no puede ser elevada a misión. Muchísimas gracias en el nombre del Señor. Hermano Mike, quiero que tú en este momento le des una breve explicación a los que nos están escuchando y los que están anotando. Adelante, hermano Michael.
Muchísimas gracias, querido pastor. Nuestra joya es muy clara y es muy concisa. En la forma de trabajo de la obra Luz del Mundo nos ha bendecido por más de medio siglo. No podemos cambiar el modelo si ahí está establecido. Entonces, las instrucciones que tenemos en el libro de las joyas de la Luz del Mundo son claras, son específicas. Debe tener terreno, debe tener un templo, ya sea alquilado o no, debe tener no menos de 5 congregaciones, debe tener pastor adjunto, está haciendo las escuelas dominicales en el nombre del Señor. Estas son las instrucciones de nuestras joyas, del modelo que tenemos en nuestra organización Luz del Mundo. Nosotros respetamos los distintos modelos que Dios le dio a cada uno, pero es el nuestro aquí en la obra Luz del Mundo Internacional, y estoy feliz de pertenecer a esta familia y de seguir estas instrucciones que nos han bendecido por más de medio siglo. Por algo, pastor, tenemos más de 2,000 iglesias en Venezuela y presencia en 40 países con este modelo. Es decir, si todavía no tiene un templo, si todavía no tiene un terreno, debe irlo buscando. Si todavía no hace escuela dominical, debe hacerla. Si todavía no tiene un pastor adjunto, debe esperar. No tenemos prisa para fundar una central a misión. Debe cumplir los requisitos. Y si ya los cumple, pues no debemos detener elevarla a misión. Debe ser también pronto cumpla con todos los requisitos, y así la obra se sigue expandiendo de forma saludable, sostenible y sana. Como lo diría el pastor Emilio Pérez, con prontitud, bien hecho y con prontitud. Adelante, pastor. Muchas gracias, hermano Michael. Muy bien, los que están anotando, anote, que están en su cuadernito, vayan tomando nota. En el nombre del Señor Jesucristo. Ahora nos vamos con el artículo 16. Adelante, Marlene. Artículo 16 del pastor jefe de los obreros. Es nombrado por el pastor jefe de la misión. Visitará 5 congregaciones durante la semana para hacer las correcciones y recomendaciones necesarias. Al fallecer algún hermano de su iglesia, el jefe de obreros orientará a los familiares del fallecido sobre los trámites legales y coordinará con ellos las ceremonias del entierro. En los velorios y entierros, el jefe de los obreros acompañará a los familiares y dirigirá las ceremonias. Estará presente en las clausuras de las campañas evangelísticas que realicen sus obreros, pero si coincide con varias, enviará comisionados. Presentará semanalmente a su pastor un resumen de sus actividades y las necesidades de sus congregaciones en orden de prioridades y las recomendaciones que crean convenientes. Será el enlace entre el jefe de misión y sus obreros para brindar las informaciones tanto a los obreros como a la misión. Gracias. Así que vamos entonces a pedirle a nuestro invitado de hoy, que es nuestro hermano Mike, acerca del artículo 16 del pastor jefe de los obreros, que es nombrado por el pastor de jefe de misión, pues es nombrado. Y bueno, vamos a decirle a nuestro hermano Mike, Mike, explícanos en el nombre del Señor acerca de esto. Adelante, hermano Mike. Muchas gracias, pastor. Continuamos entonces en este discipulado. El jefe de obrero es un cargo que está en la Biblia fundamentado. Bendiga Dios a nuestro querido pastor, el doctor Puertas, por este modelo que recibió. Allá en Génesis, el señor Jacob le dice a su hijo José: ve, tus hermanos pastorean en Dotán. Ve, averigua cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Ese es el cargo del jefe de obrero resumido. Debe, como dice la joya de la Luz del Mundo, supervisar 5 congregaciones
una el lunes, el martes, el miércoles, depende de los días de la semana, y dar las instrucciones. Se supone que debe ser un obrero experimentado, un obrero con doctrina, un obrero a quien haya sido probada su fidelidad, su lealtad y su obediencia. Él va a ayudar a los obreros que supervisa a realizar mejor su trabajo. Le va a dar directrices, le va a dar formas y las instrucciones del pastor, como lo dice Eclesiastés. La palabra de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, la de los maestros de las congregaciones, dada por un pastor. Entonces el pastor da las instrucciones, el jefe de misión y el jefe de los obreros se encarga de llevarlas a las distintas congregaciones. No puede nombrarse a sí mismo nadie, ni porque haya hecho un trabajo, reclamar que él es jefe de obrero. El principio de nuestras joyas establece que él es nombrado por el jefe de misión, o en el caso de la central, por el pastor central, para ese trabajo de alta confianza en el nombre del Señor, que bendice y hace crecer la obra de Dios. Adelante, querido pastor Emilio. Gracias, pastor Mike. ¿Y ustedes están tomando nota? ¿Están tomando nota? ¿Está escribiendo usted? Escriba, porque lo que está escrito, escrito está. En el nombre del Señor, ahora nos vamos con el artículo 17. Y este artículo 17 lo vamos a dar en dos partes. En el nombre del Señor, el pastor de los maestros de escuela dominical. Vamos a dar el artículo 17, del 1 al 3. Vamos a pedirle a mi esposa Marlene para que lo lea. Adelante, Marlene. Artículo 17, del pastor jefe de maestro de escuelas dominical. En caso de la misión, es nombrado por el pastor jefe de misión o en su defecto autoriza al pastor jefe de los obreros para que nombre al pastor jefe de los maestros de escuela dominical, se recomienda que sea el maestro de escuela dominical. En caso de una central, es nombrado por el pastor central o en su defecto autoriza al jefe de los obreros para que nombre al pastor jefe de los maestros de la escuela dominical. Se recomienda que sea maestro de escuela dominical. Se reunirá con los maestros de escuela dominical de su iglesia para orar y revisar junto la próxima lección. Visitará los departamentos de la escuela dominical de su iglesia durante la enseñanza para evaluar al personal de los maestros y poder hacer las correcciones y recomendaciones necesarias en la próxima reunión. Muy bien, así que vamos a ver qué nos dice el pastor Mike con respecto a los maestros de escuela dominical. Adelante, hermano Mike. Muchas gracias, pastor. Continuamos con esta enseñanza tan crucial. Resulta que a Jesús se le ha llamado rabí en la Biblia. Jesús es el maestro por excelencia. Y el cargo del maestro, de los maestros de escuela dominical, es un cargo de altísima confianza. Es tan importante la persona que va a enseñar en la iglesia. En el libro de Efesios, al pastor se le llama maestro. Sin embargo, el pastor, por sus múltiples funciones, delega a una persona que ha aprendido la palabra de parte de su pastor, que ha aprendido nuestra forma, la manera en que enseñamos las Sagradas Escrituras. Y este maestro va a ser quien enseñe en la escuela dominical a través de nuestra guía de escuela dominical, que tenemos el mismo estudio, las 2.233 iglesias en toda Venezuela y todas las iglesias alrededor del mundo. Tenemos la misma enseñanza suministrada a través de la dirección nacional. Como dice la joya, va a supervisar que los distintos maestros de niños, de jóvenes, de damas y caballeros, estén dando la información, estén dando buena enseñanza, y estará a cargo de todas las instrucciones que emanan del jefe de misión en la escuela dominical, en el nombre del Señor.
Adelante, Pastor Emilio. Amén, que Dios te bendiga. Gracias por ayudarnos en el discipulado. Recuerde que estamos en la lección número 5 de este discipulado. En el nombre del Señor Jesucristo, vamos del literal 4. Navidad y año, etcétera. Mire el libro, nombrará las comisiones. De los artículos 6 y 7. Adelante, hermano Mike. Me alegra que en la obra no tenemos nada que improvisar. En la obra Luz del Mundo, como decía al principio Pastor Emilio y cada uno de ustedes que nos miran y nos oyen, todo está preparado. Dios no improvisa. Y la obra Luz del Mundo tampoco. Tenemos un patrón. En el caso del maestro, de los maestros de escuela dominical, pues va a arreglar también las obras teatrales, las enseñanzas, los arreglos para las fiestas que realizamos, las celebraciones que hacemos, el fin de año, el 24 de diciembre, el natalicio del Libertador, de Jesucristo, nuestro Libertador espiritual y eterno, va a trabajar con las fiestas que se realizan en la iglesia, los matrimonios. Esa persona es la encargada de organizar todo el evento, sea dentro del templo o sea fuera del templo. Y debe informar al pastor de su labor. Debe siempre estar de acuerdo con el jefe de misión, cuáles son las informaciones, qué se está haciendo, hasta dónde se ha avanzado y cuáles son las instrucciones que él llevará como enseñanza a través de él mismo y de las personas que están comisionadas para enseñar. Importantísimo estar en conexión con el pastor, darle parte de lo que está haciendo en el nombre del Señor y seguir siendo obediente. El día que el pastor esté allí, pues no debemos quitarle la autoridad y la autonomía al jefe de misión. Somos un ayudante del siervo de Dios. Amén. Adelante, querido Pastor Emilio. Mil gracias por invitarme. Que Dios bendiga a mi madre Marlene y a todos los que están conectados en el nombre del Señor. Gracias, hermano, por haber participado con nosotros en el discipulado en el nombre del Señor. Estamos llegando al final. Vamos a ver si tenemos algún comentario del chat, porque estamos terminando. Estamos aquí terminando por hoy, y vamos a ver qué nos dicen, Marlene, en el chat. Marlene, ¿puedes leer lo que está ahí? Dice Víctor Ruiz, dice, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Víctor Ruiz dice, yeje, gloria a Dios, aquí presente. El discipulado me ha podido unos, son tremendas bendiciones, saludos para todos. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Hemos llegado al final de este programa por hoy. Yo no sé si tenemos otro ahí. Marlene, rapidito, porque estamos terminando. Iván González, gloria a Dios. Dios les bendiga a mi pastora Marlene, dice, a mi pastor Michael, con Coba, desde Barcelona, Misión 34. Muy bien, que el Señor me les bendiga, que Dios me les guarde. Contento de que ustedes han estado ahí con nosotros durante estos días, pero lo vamos a esperar de nuevo. Ahí está nuestro hermano Juan Flores. Juan Flores. Sí, dice, gloria a Dios. Seguimos apoyando la visión del discipulado Misión Guanare número 50. Amén. Amén. Llegamos al final, en el nombre del Señor, póngase la mano donde está la enfermada y repita conmigo. Vamos a hacer una oración rapidito, diga conmigo, Padre nuestro. Padre nuestro. Sáname. Sáname. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque por las heridas de Cristo. Por las heridas de Cristo. He sido sanado. He sido sanado. Estoy sano. Estoy sano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, que el Señor me les bendiga, Dios me les guarde. Lo vamos a esperar de nuevo el lunes. Ajá, el lunes estaremos de nuevo con ustedes aquí. Que el Señor les guarde y esperando que la bendición de Dios le arrope en estos días. El pastor Puerta dijo, me voy a volver invisible y aparecí yo. Aparecí yo por aquí.
Después que se hizo invisible, Marlene. Y bueno, como él se hizo invisible, entonces... A usted también le toca. Volvernos invisibles. Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Hechos 22, del versículo 1 hasta el versículo 22, el apóstol Pablo cuenta su testimonio. Estando orando en el templo, tuvo un éxtasis espiritual. Y el Señor se le presentó y le dijo: sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán aquí tu testimonio. Señor, yo los perseguía, yo los metí en las cárceles, consentí en su muerte. Sal de Jerusalén, porque no recibirán aquí tu testimonio. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores. Ninguna religión puede callar tu sed, la sangre de mi Cristo.